Buenas a todos, bienvenidos a Overwatch. Vamos a empezar con los vídeos navideños. Arcade. Tenemos dos cosillas especiales en Arcade. Una es la mega operación bola de nieve, que a mí no me gusta mucho. ¡Oh, spoiler! Y luego está la misión invernal, que bueno, vamos a darle aquí. Es la más interesante de las dos, las que hay, la verdad. Y de mientras, busca partida. Voy a ir mirando la galería de héroes a ver qué tengo. Pues sí, resulta que Tracer es lesbiana. ¿Quién le iba a decir? Bueno, realmente, no sé. La verdad es que yo, cuando lo dijeron, me quedé un poco. Oh, vale, de acuerdo. ¿Es lesbiana? Vale. No me importa. Pero bueno, resulta que ha habido movida con el tema esto de tener un personaje en el colectivo LGBT. En Rusia, por ejemplo, en el cómic donde lo han revelado, en Rusia lo han prohibido, no se puede ver el cómic. Ya ves tú, tampoco hacen nada, quiero decir, sí, sale que aparecen con una chica y son pareja y se besan y ya está. Pero yo qué sé, de tanto revuelo porque una persona es lesbiana, si hay un montón. Ya ves tú. Y bueno, ya hablando de lo que es el juego en sí. En este modo se juega solo en King's Row y en Hanamura, que son los dos mapas que han cambiado para que tengan apariencia invernal. Tengo la skin de Zarya invernal, ya que estoy lo digo. Y básicamente es eso y héroes aleatorios. Toca defensa en Hanamura. Y bueno, ya veréis que he elegido a Zarya, pero da igual porque el personaje te lo eligen aleatoriamente. Y hostia, que tengo Widowmaker, me cago en la hostia. Si soy el Sida con Widowmaker, ¿qué me estás contando? Bueno, tenemos un bastión. Voy a colocar la trampa aquí para saber cuándo vienen. Y me voy a subir a la pagoda. Que aquí tengo buen ojo. No pienso acertar ni un tiro, soy muy malo con Widowmaker. Pero bueno, aquí estamos. Ojo a Vizor. A ver, me encanta cómo se van para allá. Quiero decir, el checkpoint es este. No hace falta que os vayáis a tomar por culo. Pero bueno, ellos se van. Molaría que me la marcase con varios headshots, pero sé que no va a pasar. Encima que está aquí Bastion, que ya no va a permitir que pase nadie. Está muy cerca por eso, pero bueno. Lo matan. Lo mataron. Aquí la capital abandonó. ¡Eh! ¡He matado algo! Pues ha hecho un headshot, matadlo. Tengo curación. Heal me. Me cago en la hostia. Me dio por la espalda. No, Bastión, que no sabía que ahí había puertecita para entrar. Pues nada, a ver quién me toca ahora. ¡Para! Genial. Hemos conseguido una kill y un headshot. Es más de lo que me esperaba. Let's go. Dejéis que tomen el punto. Madre mía, bueno, tenemos. Ahora, por healers no será, pero macho. ¡Venid a por vuestra armadura! ¡Sanación mejorada! ¿Qué estás haciendo este Lucio, eh? ¡Hala! Bien hecho. Gracias. Toma por culo la hippie esta. A ver si por aquí viene alguien. Winston, listo. ¿Cómo huyen? ¿Cómo huyen? Domino los cielos.
¡Hostia! Una Widow, una Widow, una peligrosa Widow. ¿Dónde estoy? Venga, va a saltar. Discreción. Asesinato 2. Asesinato 4. ¡Qué hola, hostia, tío! Kenchi, ¿dónde estás aquí? Peñata está con vosotros. Vamos a jarasear un poco por aquí. Voy a apresar. La justicia llueve. ¡No! ¡Mierda! Justo iba a usar la ulti y había un soldado. Esperaba que no lo hubiera. Bueno, a ver qué tengo ahora. ¡Oh! Sigo con Farah. Han sido buenos conmigo y me han dejado a Farah. Esto es bien. Farah es bien. No la sé usar, pero Farah es bien. ¡Tum! I believe I can fly. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Que no se escape! ¡Ay, un bastión! ¿Qué te he visto? Vale, se la han cargado bien. Ahora creo que es un momento... ¡Ah! Me han hackeado el pack. Ah, eso es nuestro. No me está disparando a mí, así que no... No debe ser del enemigo. ¿Kenji? Where are you, Kenji? Aquí. Sigo vivo por poco. Debo escapar, debo escapar, debo escapar, debo escapar, debo escapar. Cúrame, Lucio. Bien, bien, Lucio. Sí me gusta. ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¿Dónde vas con ese gancho? ¿Qué me estás contando? Ahora sí que perderé a Farah, imagino. ¿Pero qué me estás contando con ese gancho? Y ahora tengo a Hanzo. Bueno, da igual. No perderemos el punto, imagino. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale, qué susto. Corre, corre, corre. Y ganamos. Haremos una segunda. Victoria. Hombre, una segunda tenemos que hacer. Jugada destacada. Y no he hecho una mierda. Como sea la última, voy a descojonar. Vale, no, no es la ulti. ¿Por qué se ve así? Fuego a discreción. Que no he hecho nada en realidad y me lo dan igualmente. Hasta gracioso. Ay, no estoy aquí. Bueno, imagino que nos hará abandonar la partida porque no queda casi nadie, así que vamos a adelantarnos a los acontecimientos y abandonar. O lo dejaremos, a lo mejor no pasa nada. Muy poquito ya al final de medallas, pero bueno. Quiero decir, siendo Farah tendría que haber conseguido mucho más. Pero bueno. Aquí está. Bueno, está buscando otra partida. Ya digo, yo de héroes de ataque, soldado y Macri, si me apuras. Si tengo ya que predecir dónde va a ir el oponente, como con Farah y sus cohetes, ya se me da bastante peor. Es que solo fijaos, hay más gente ya jugando 3 contra 3 eliminación. Que por cierto, no he traído vídeos de 3 contra 3 eliminación, ahora que pienso. Que jugando a medio operación bola de nieve. Y mira que es modo exclusivo de aquí, del invierno. Del evento de invierno. Vale, vamos a ver qué toca. ¡Ataque! Bueno. Ataque es bastante jodido. Depende de lo que nos toque, pero es bastante jodido. Ya digo, da igual lo que elijas porque luego te lo asigna el juego. Aleatoriamente. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 y venga, ¿qué me das? ¡Tracer! ¡Qué idóneo! Tracer, que hemos hablado de ella al principio. Y además en su en su zona, King's Row, que Tracer es inglesa. Es British. Mira, aquí tenemos otra, somos dos Tracers. Let's make out together. En fin. No, en serio, no sé por qué tanto alboroto por un personaje que es gay o lesbiana, no pasa nada. Quiero decir, si damos por válida la regla 34, todas las tías son lesbianas y bisexuales. Porque anda que no han hecho fanarts de todo el mundo. Y de Tracer de la que más. De hecho, mucha gente la shipeaba con Widowmaker. Mola que no hay tanque. No tenemos tanque. Así que seguramente moriré primero. Gracias, Mei. Me cago en tu puta madre. Oh, hay un Reinhardt. Shit. Hay un bastión más, sí. Tu puta madre. Curación. No sé cómo vamos a avanzar con ese bastión. Mierda, me lo he comido. Gracias, Mei, muy amable. ¿Cómo le baiteo? Hackeada, ¿qué me estás contando? Si estoy a tomar por culo. Dejadme curar. Bien, tenemos un tanque. Mátalo, mátalo. Oh, mierda, si ya tenía la ulti. Fua, casi, tío, casi. Oh, Roadhog, vale, ya está. Ya está hecho. Ya lo tenemos, equipo. Yo siendo Roadhog somos imparables. Bueno, me gustaría pensar que somos imparables. ¿Qué haces, loco? ¿Hay un bastión, tío? ¿En serio? Mira que le hacía counter, tío, con el roto. Bueno, counter, más o menos. ¡Diva! Venga, va. Me vale. Podemos hacerlo. Tengo el objetivo. No hay que distraerse. Hola. ¿Qué pasa, Hanzo? Te veo apurado. ¿Qué pasa, Tracer? Te veo apurada. Mira cómo huye la jodida. Pues que encima tenemos los healers de puta madre. Con este equipo nos quedamos ya para siempre. Aquí no muere nadie ya. Voy a aventurarme por aquí que encuentro. Nadie. ¿Really? ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? Bueno, pues vamos a ir por aquí. Ay, no te puedo salvar, Ana, lo siento. I am sorry for you. Hala, curaos. Bueno, ya está, no presionemos tampoco mucho. Es que si me voy solo me van a matar. ¡YOLO!
Y ahora Genji. Vale, pues Mercy, voy a por ti. Asesinato doble. ¡En la guerra! ¡Nerfea esto! ¡Vuela! No hemos matado a nadie. No importa. A ver, yo puedo salvaros, pero no voy a hacerlo ahora. Quiero decir, puedo ir a por el... a por el Torbjorn y joderle la torreta, pero no puedo hacerlo ahora. A por ti sí que puedo ir. De nada. Bueno, Genji ha ayudado, ha hecho el golpe final al fin y al cabo. Venga, uno menos. Otro menos. ¿Dónde estás? Otro menos. Y aquí estamos. Nada. Uy, 14 eliminaciones. Récord. De puta madre. Vamos a hacer una tercera, ¿por qué no? Creo que han sido dos partidas suficientemente rápidas como para hacer una tercera. Ah, ¿qué ha pasado ahí? Jugada destacada. Bueno. Jejeje. Me ha molado. Jugando, no sé, otras partidas que he hecho la semana pasada, por ejemplo, estaba un poco amargado por este modo porque digo, joder, si no estoy haciendo una mierda. Y ahora lo grabo y me sale más o menos bien, estoy contento. Jejeje. Aquí estamos. Vamos a darle a una última partida. A ver si hacemos triplete. Hombre, lo bueno es eso, que por ejemplo le doy aquí. Voy a arcade y ya tengo dos de las 9 victorias. Para conseguir una más y consigo una cajita. A ver si la conseguimos y así pues puedo abrir la cajita en vídeo. Que a lo mejor hasta me da suerte. Ay. Estos momentos los podría cortar, pero ¿para qué? Me flipa que tenga tanta cosa de Widowmaker cuando no la utilizo casi nunca. Mirad, cosas que quiero de Navidad. La maldita skin de Winston, que es una guapada. La puedo comprar, pero quiero que me toque para ahorrarme las moneditas. Si no, pues tendrá que caer. La de Zenyatta tampoco está mal. La de Cascanueces. Las esferas son... ¡Que me muero! Las esferas son nueces y eso está gracioso, que quieres que te diga. Pero aún así la que tengo ya me mola. Y cualquiera de las otras legendarias que tiene también están muy chulas. ¿Qué más hay que me pueda gustar? No hay mucha cosa más, la verdad. Bueno, la de Reaper tiene skins muy chulas, incluso las épicas. La de Escalofrío mola un montón. Bueno, y la de Anima es normal, pero también mola mucho. La de Farah también, pero bueno, Farah tengo la de Esmeralda, que ya la habéis visto. La de Anubis, que me la voy a equipar, porque también me mola mucho. La Poseída. Luego tiene la de Hipotermia, que también está chula. La de Torbjorn está graciosa. Mira, ya me ha encontrado la partida. King's Robe otra vez, de acuerdo. Defensa, ahora toca defensa. Si lo hacemos bien será rápido. Venga va, 10 segunditos. Y vamos... ¡Oh, Lucio! Tengo la skin también de Lucio. Bueno, la estáis viendo. Luego os la enseño mejor. ¡Qué palo ir con Lucio! Yo quería matar. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, aquí nos quedamos. ¡Vamos al lío! ¡Que esta noche tengo un concierto! ¿Veis cómo mola la skin de Lucio? Bueno, a mí más que nada lo que más me mola son las gafas. Que tiene el brillo este... No sé cómo se llama, pero tiene el brillo. Los atacantes llegarán en 30 segundos.
vuelta a casa. Hola. Chu. Lo que no me he fijado si este Lucio tiene... Es decir, si tiene los patines diferentes, en plan patines de esquí por el ser esquí navideña, pero no. Al fin y al cabo es skin épica, así tampoco cambian tantas cosas. Hola. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defender. Vamos para allá. Vale. ¿Cómo hemos perdido a Macri tan pronto? A ver, ¿se puede saber qué hacéis perdiendo tanta vida? Yo quería que la partida fuera rápida y vais a convertirla en un tormento. Buah, es que hay una Fara. ¡Daña a los altavoces! Una Fara que nos está tocando mucho las narices. Madre mía, ¿cómo puede ser que, soy el que está más entero? Aparte de porque, bueno, tengo curación propia, pero... ¡No lo dejéis vivir! ¡No lo dejéis vivir! Vale, sí, va a decir. Qué raro, ha recuperado vida. Tiene una Ana. ¡Hombre, ahora tenemos a Zenyatta y todo! Y una segunda diva. Ahora no habrá curas, ¿no? Para las quejas. Ay, no habrá quejas para las curas. Jesús, qué mal estoy. Anda. Larsus. Cago en tu puta madre, tío. Pensaba que estaba en otro lado el Macri. Y como la... Vale, sí, va a decir, la diva se estupida, no, la diva la ha hecho bien. Pues nada, otro healer, aunque bueno, al menos es Ana. Me gusta bastante Ana, la estoy utilizando ahora y mola que te cagas. Almohad adult, yo también. Bueno, de hecho la he tenido justo cuando me han matado. Diva, yo te curo, yo te curo, yo te curo, yo te curo. Es que sé que saldrás por aquí. ¡Hala, a dormir! ¡Mierda, que me matan! Puto bastión, tío. ¿Nadie va por el bastión? Hazme un favor, irá por el bastión. Venga, ¿qué me toca? ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? Lucio otra vez. Bueno, se han cargado al bastión. Hay dos Torbjorns en ataque. Eso es putada. Venga, va. Y una Ana para jugarme la sanación, ¿en serio? Meteo, divas, meteos, meteos. Temblad ante nuestra fuerza. Meteos. Ay, lo que está muy tocada, se puede meter. Oh, mierda, nos han cogido el punto. Ahí está, la pillo yo por aquí. Atrás, atrás. Pues será larga al final. Se lo han cargado, es que... Juego, dadme un DPS. Venga, ahora hacedme el favor de darme un DPS. Y si es soldado o Macri, mejor. Porque si no, de aquí no salimos. Ay, Torbjorn. Bueno, me tendré que conformar. Buah, pero es que ahora van a tener un trineo que va a ser como una especie de... de tanque blindado, porque van a poner sus torretas en el payload. Torreta enemiga destruida. Necesito armadura. ¡Maldición! Necesito armadura, no tengo armadura aún. Voy a poner esto por aquí. 3, 4, 5. Vale, está un golpe. ¡Qué mierda! ¡Cuánto
Pues lo dejaremos por aquí. Joder, y me vienen por la espalda, en serio. Es que no tenemos daño. Las dos divas. Venga, va, y me dais a Zenyatta. ¿Por qué hacéis esto? Dejadme de allá con los healers y dadme algo que haga daño. Si tenemos tres healers, cuatro supports, vamos. Vale, el Junkrat al menos hace daño. Ay. Solo ante. No tenemos daño. Dadme daño, por favor. Zarya no es daño. Zarya no es daño. Torreta enemiga a la vista. O sea, ¿cómo puede ser que aún sea bronce con tres eliminaciones? No me cuadra para nada. Esto sí que es quedarse fríos. Un PS, venga. Un PS, tío. Ida por la Fara, ida por la Fara. Veáis a Junkrat ahora. Bueno, a ver si nos la marcamos. Joder, no puedo, tío, ya. Es muy tarde. No me lo han cambiado. Venga, va, que seguimos en disputa. Podemos hacerlo. Oh shit. Si es que ya están muy pegados, poco se puede hacer. Aunque estamos aguantando. No sé muy bien cómo, pero estamos aguantando. Torbjorn. Ah. Hemos conseguido una triple ahí. Acaba. Siempre viene bien. Toma, toda la jeta le he dado con mis perdigones. Tíos, que tengo para... ¿Qué tengo armadura para vosotros? ¡Cogedla! ¡Cogedla, maricones! Mierda, ahora el que necesita armadura soy yo. Venga, va, bien hecho, torretica, bien hecho. Voy curación.
Pillad, 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 pillad. Os tengo en el informe. Venga, venga. Que podemos, equipo, que podemos. ¡Ah! Play of the game, me he oído, ¿no? Oh yeah. On fire y acabado al final. On fire. Jugada destacada. Vaya. Una ulti. Tiene pinta, eh. Ahí la tienes. Yay. Bueno, pues ahora sí que le daremos a abandonar partida. Nos ha ido todo del otro equipo. Experiencia rica. Pero ahora sí que vamos a abandonar. Y abrir la cajita a ver si hay suerte. Legendaria. Ay, no. Oh, ¿y esto? Aspecto de Bastion. Bueno, no está mal. Siempre voy con el aspecto silvestre, pero lo probaremos. Con lo de alma de Reaper. Tranqui. Esto ya lo tengo. Y esto es nuevo. Ah, vale. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.